casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Vamos a compartir palabra de Dios en esta hora. Palabra buena, palabra que siempre llega a tiempo, palabra que nunca falla. Palabra que aún en momentos de dificultad le salvaron la vida a hombres y mujeres. Hombres y mujeres que se encontraban al borde del abismo, al borde de la muerte. Sabes, he escuchado testimonios, y no pocos, de personas que se encontraban prácticamente por quitarse la vida. Algunos de ellos con la soga al cuello, literalmente. Otros con un arma para dispararse. Personas que estaban para tirarse al río, y de otros que se tiraron literalmente de un puente. Y sobrevivieron por el poder de Dios. Dios les habló. Dios les tocó. Aquel que se tiró al puente en medio de un puente alto de una de las ciudades patagónicas, mientras iba cayendo, él había escuchado de Dios, pero no podía creer que Dios tuviese un plan para él. Mientras iba cayendo en medio del agua, le pidió a Dios una oportunidad más. Se arrepintió. Algunas personas dirán: ¿qué siente aquel que se quita la vida? ¿Qué siente aquel que se tira de un puente, aquel que se dispara? Porque no muere instantáneamente. Esa persona queda agonizando unos minutos. Aquel que se ahorca, que siente mientras va perdiendo el aire. Personas que de una u otra manera han planeado su muerte, ponerle fin a todo el sufrimiento. ¿Tú piensas que le han puesto fin al sufrimiento? Le han puesto fin al sufrimiento de ellos. Pero la Biblia dice que luego continúa el sufrimiento abajo, y luego continúa el sufrimiento a los que quedan: los padres, los hermanos, los amigos, los seres queridos, los que te extrañarán, los que pensarán en ti. Dios, que tenía grandes planes para tu vida, y tú tal vez lo has arruinado todo, lo vas a arruinar todo. Y si Dios habla de esto, no es casualidad, pues cada vez que voy a predicar la palabra no tengo nada planeado ni pensado. Dejo que Dios hable en su palabra. Si Dios habla de esto, es porque tal vez hay alguna persona que está pensando en quitarse la vida o que tuvo intentos de suicidio. Este varón, entre tantos testimonios que he conocido de personas que estuvieron al borde de la muerte, este realmente se tiró. Y mientras iba en el agua, en un río, en uno de los ríos más torrentosos del sur del país, le pidió a Dios: ayuda, ayuda. Este varón no sabe lo que pasó. La corriente comenzó a arrastrarlo de un lugar a otro. Los remolinos comenzaron a llevarlo para abajo. Ese es el tema, que cuando te tiras a un río o caes en un río, hay corrientes que comienzan a remolinearse, y ese remolino te empuja hacia abajo. Yo cuando era chico nadaba mucho en río, y lo primero que nos enseñaban era: tengan cuidado con los remolinos. Pues no puedes tú luchar, porque se hace como un vórtex, como si fuese una espiral de agua que gira fuerte. Y tú quieres salir, ir para arriba, y la espiral de agua te tira para abajo. Entonces nos decían: lo mejor es traten de salir para el costado directamente. No intenten salir para arriba, traten de escapar por el costado o por abajo. Pero este varón, el agua comenzó a llevarlo para donde el agua quería. Hay personas que han perdido la vida en el agua y han tardado días en encontrarlos, porque el agua caprichosamente los va llevando de un lugar a otro. A veces se enriedan en ramas, en piedras, se golpean y demás. Otras veces aparecen a kilómetros. Este varón así, en medio del agua, y le pidió ayuda a Dios. Él dice que en un momento perdió el conocimiento, no sabía más qué pasaba. Sin fuerzas. Y dice que sintió como que alguien lo sacó. Él lo único que recuerda es como que algo lo sacó. Él no sabe qué lo sacó. Para él era como que alguien lo estaba rescatando del agua. Pero para su sorpresa, cuando se dio cuenta, nadie lo había rescatado. Estaba en la orilla, sano, salvo, sano
porque estaba bien físicamente, y salvo porque había nacido de nuevo. Hoy es uno de los pastores de nuestro ministerio. Dios tenía planes para su vida. Dios tenía un propósito para su vida. ¿Cómo lo tiene contigo en esta hora, varón? ¡Aleluya! A veces las historias son muy impresionantes como para ser verdad, ¿cierto? Esto lleva a muchas personas a creer que el pastor inventa las historias. ¿Sabes? Yo me quedo corto en todas las historias que cuento. A veces me olvido de algunos detalles. Y muchas veces hay testimonios, cientos, que las personas me escriben que no los puedo contar. Hay personas que me dicen: pastor, cuente mi vida, cuente. Cuente lo que a mí me pasó. Pero la realidad supera la ficción, como se dice comúnmente. Hay casos tremendos de hombres que han tenido encuentros con Dios, que los ha salvado la palabra. La palabra llega justo a tiempo. La palabra llega al que está débil. La palabra llega al que no tiene más fuerzas, aquel que está afligido. He escuchado personas que tenían una pistola en la boca, personas que estaban por quitarse la vida, escucharon la radio, un mensaje como este, y Dios los salvó. No había nadie allí, el pastor no pudo llegar, llegó la palabra de Dios, y eso es lo bueno. Tal vez yo no tenga contacto contigo, sería imposible hablar con todas las personas que asisten a cada cruzada. Lo bueno es que Dios llega a tu corazón. Lo bueno es que Dios se acerca a ti a través de esta palabra. El Señor te hablará, te dará un mensaje directo a tu corazón. Una persona decía: pastor, yo no puedo creer, cuando prendí la radio parecía que la radio me hablaba a mí. Todo lo que hablaba la radio era mi vida. Yo no sé cómo puede ocurrir eso, decía. ¿Cómo puede ser que una persona que está a miles de kilómetros de distancia, que no me conoce, que jamás me vio, que desconoce mi vida, me hable toda mi vida? Dice: pastor, usted me habló toda mi vida. Mi vida fue, la predicación era mi vida. Toda mi vida pasó como en una pantalla, desde mi niñez hasta la actualidad. Yo le digo: no fue el pastor, fue Dios que reflejó toda tu vida. Toda la vida esta mujer quedó reflejada allí. Esta mujer quedó asombrada, quedó cautivada, terminó llorando y aceptando a Cristo en su corazón. Aleluya, como único Señor y Salvador de su vida. Había visto una película de su vida, pero la parte mala. Ahora tenía que ver la película de Dios, la historia buena, el final feliz. Quiero contarte una historia. En este pasaje dice la Escritura que el apóstol Pablo les escribe a los que vivían en Corinto. Esta gente que vivía en Corinto necesitaba entender la gloria de Dios, como nosotros también en estos días necesitamos entender la gloria de Dios, cómo actúa Dios, cómo se mueve el Señor, cuál es la forma misteriosa en la cual Él actúa. Así como contamos testimonios, podríamos estar contando horas y horas enteras en la forma en que Dios actúa. Dios actúa de una forma que tú no conoces. Dice la Escritura: así como desconoces el camino del viento, así desconoces la obra de Dios que hace todas las cosas. El camino del viento puede tener remolinos en el aire, va y da vueltas, vuelve, gira para un lado y gira para otro lado. Algunas personas piensan que el viento es simplemente lineal, que sí, aparece del norte y camina hacia el sur o corre hacia el sur. Sin embargo, cuando tú observas más las corrientes de aire y miras, te das cuenta que tienen como una forma misteriosa, caprichosa, dirigida para las diferentes presiones de aire que hay en la faz de la tierra. Así se mueve el viento, dando vueltas, retomando, yendo para un lugar, para otro lugar. Dice la Biblia: así es la obra de Dios. Tú la quieres entender con tu mente y será difícil entenderla con tu mente. Tú quieres predecir por dónde aparecerá el viento y será imposible, aún con la tecnología que hay. No pueden predecir por dónde van a aparecer los huracanes o cuál es el camino que han de tomar los huracanes. Aún con toda la tecnología que hay, no pueden predecir un hecho natural. Imagínate, ¿cómo podrás predecir la obra de Dios? Así como me decía cierta mujer en una carta hace unos instantes, estaba leyendo algunas cartas que me dejaron en la primera cruzada de milagros, en la primera reunión, y me decía: pastor, yo vine a la reunión pensando, no sé qué pensaba, no creía en Dios, no quería saber nada con Dios, hasta que usted oró, sentí la gloria de Dios, sentí el poder del Espíritu Santo, acepté a Cristo y mi vida cambió para siempre. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí. Así desconocemos el obrar del Espíritu. Desconocemos de qué forma Dios actúa, las cualidades de Dios, cómo Dios obra en los diferentes momentos. Dice la Escritura que entonces el apóstol Pablo les escribe a los Corintios. Y hay un pasaje hermoso y misterioso y maravilloso a la vez.
que tal vez lo has leído muchas veces sin comprenderlo cabalmente en su gran magnitud. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 25, porque es la parte que ellos habrán quedado sin palabras de entender, de no poder comprender la grandeza de Dios. Capítulo 1, libro de primera de Corintios, versículo 25. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. Qué bueno es Dios. Dice la Escritura, cuando leyeron esto los que habitaban en Corinto, los corintios, dijeron: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cómo es lo insensato de Dios? ¿Acaso Dios en algún momento actúa en forma insensata? ¿Acaso en algún momento Dios actúa neciamente? Otras traducciones dicen: lo necio de Dios es más sabio que de los hombres. En esta traducción dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios, ¿cuál es lo insensato de Dios? Yo preguntaba, ¿qué es lo insensato de Dios? ¿Qué es la parte insensata? Dios en algún momento actúa neciamente, insensatamente. ¿Qué significa este mensaje? El apóstol Pablo les dio este mensaje a los que habitaban en Corinto. Y ellos leyeron sin tal vez entender, como yo muchas veces leí este pasaje y nunca lo comprendí. Dice la Escritura: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¿Tiene Dios parte insensata? ¿Tiene Dios parte débil? ¿Dios en parte es débil? ¿Dios tiene debilidades? ¿Qué significa esta palabra? ¿Sabes? Cuando menos pensaba que Dios me iba a mostrar y enseñar esta palabra, Dios me la enseñó y me dijo: aquí te la doy para que la enseñes y la prediques. Todo lo que tú escuchas. Ayer en un mensaje compartía una revelación que tuve en un sueño. Hay personas que dicen: pastor, cuando usted predica, revela de tal manera la palabra que puedo entenderla, cosas que nunca entendí antes. Pero tú piensas que esto viene de mí. Esto viene de Dios. Hay mensajes que yo me podría dar toda una vida para entenderlos y no los entendería jamás, como el mensaje de la cruzada anterior del día de ayer. Es un mensaje que yo jamás podría entenderlo por mi propio entendimiento. Me lo reveló Dios en un sueño. Y así como me revela muchas palabras, hay momentos que digo: Señor, ¿qué voy a predicar hoy? Puedo predicar cualquier versículo como si fuese una enseñanza de una escuela dominical bíblica para niños. Pero yo digo: no, Señor, tú tienes que hablarle a tus hijos, incluso a las personas que vienen por primera vez, de una forma maravillosa, de tal manera que ellos queden asombrados, boquiabiertos, a manera que yo también quede asombrado. Que no venga a citar un versículo que tal vez podemos enseñarle a los niños de la escuela bíblica por comodidad o por rutina, sino quiero que nos sorprendas, que nos dejes boquiabierto, que quedemos, como dicen, asombrados, abrumados por la gloria de Dios. Y así fue. Cada cruzada de milagros, Dios nos revela maravillas. Cada cruzada de milagros, cada mensaje tú escuchas y es alimento sólido. A la vez nos enseña cosas simples y nos lleva a lo profundo y a lo sólido, repartiendo un alimento para niños. Cuando en una familia te invitan a comer, viene la ama de casa y dice: ¿tienes un niño de meses? Bueno, le vamos a hacer papita para él y sirve. ¿Tienes niños pequeños? Bueno, unos sanguchitos para los niños de 10 años. A los grandes ya una comida más elaborada. Cada uno le da lo suyo y todos quedan contentos y satisfechos. En esta noche será así. A cada uno Dios le dará lo suyo. El que vino a buscar un milagro se irá con un milagro. Aquel que vino a escuchar palabra de Dios se escuchará. Aquel que quiere sentir la alabanza y la gloria de Dios, adoración del cielo, recibirá. ¡Aleluya! Dice esta escritura: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es lo insensato de Dios? La Biblia dice que Dios es perfecto, y si Dios es perfecto, no hay insensatez en Dios. La Biblia dice que Dios es perfecto, y si Dios es perfecto, no hay debilidad en Dios. Entonces, este pasaje, ¿a qué se refería? El apóstol Pablo comenzó a hablarle a los corintios para que ellos se diesen cuenta, los corintios, qué era lo que Dios quería, cuál era el plan, de qué manera Dios puede actuar en ti, es lo que a ti te interesa. De qué manera Dios puede actuar,
que hace Dios cuando llega la palabra a tu corazón. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los pasos que debes seguir? ¿Qué consecuencias habrá? Todo esto querían saberlo estos hombres que conocían por primera vez la palabra de Dios, que habitaban en la tierra de Corinto. Y la Escritura dice: presten atención, le dijo el apóstol Pablo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Ellos tal vez después de mucho meditar quedaron en una encrucijada. Si decimos que Dios tiene insensatez, Dios ya no es perfecto, entonces no hablamos de este Dios, hablamos de algún otro Dios. Si decimos que Dios tiene debilidad, entonces no es el Dios perfecto, el Dios omnipotente, todopoderoso. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Cómo va a haber debilidad en Él? En Él no hay debilidad. Por esto, oh hijos de Israel, dice la Biblia, yo no cambio, dice Dios. En mí no hay cambio, ni mudanza de sombra, de variación. No cambia nada, ni mi sombra cambia, dice Dios. Pueden mudarse los tiempos y las edades. Las palabras que he dado antes las voy a dar ahora. Las promesas que he dado antes las cumpliré ahora. Los milagros que he hecho antes los haré ahora. Las señales que he hecho antes las haré ahora. No cambio, dice Dios. ¿Cuál es la parte que ustedes no entienden? Yo nunca cambio. Te dije que te amaba hace 20 años. Te sigo amando aún ahora. Aleluya. Alguno dirá, es que lo que pasa es que yo pensé que por los errores que cometí Dios ya no me ama más. Dios dice, tú cambias, yo no cambio. En mí no hay cambio. Así como cuando eras niño ibas a una escuela bíblica, cierto varón llegó a una reunión como esta y se sorprendió cuando le preguntaron, ¿qué le pareció la reunión? Dijo, no tengo palabras, dijo. Yo cuando era pequeño iba a una escuela dominical, me llamaban a una escuela, iba con unos amiguitos. Y toda mi vida, luego crecí, me hice adolescente, nunca más me importó Dios, me alejé de Dios, trabajé, me hice profesional, gané dinero, me casé, tuve hijos. Nunca nadie se enteró ni sabía ese secreto que yo tenía. Que más que secreto era una cuestión mía, que había ido una vez a una escuela bíblica, a una escuela dominical cuando era niño, a cantar canciones, a tomar algún desayuno y demás. Y le preguntaron, ¿qué le pareció la reunión? Y dijo, sin palabras, dijo él. No sé, volví a vivir lo que viví cuando era niño. El mismo Dios que yo recuerdo cuando era niño. El mismo toque, el mismo amor, la misma presencia, la misma paz. Está otra vez aquí, es increíble. Han pasado años y años de mi vida de darle la espalda a Dios. Y Dios sigue esperándome y sigue siendo el mismo para con mi corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántos errores cometiste en la vida. Todos cometemos errores en la vida. Unos más, otros menos. Pero Dios dice, tú has cambiado. Yo nunca he cambiado y no cambiaré nunca. Te seguiré esperando, te seguiré hablando, seguiré insistiendo, seguiré buscándote. Así, y aún dice la Biblia, mi alma llorará en silencio, dice Dios, al ver que mi hijo está quebrantado. Así dice Dios, mi alma llorará en silencio cuando vea al pueblo de Dios quebrantado, debilitado. Pero lo seguiré amando. Seguiré esperando el cambio. Seguiré esperando que ellos tomen su oportunidad. La oportunidad que te brinda la palabra de Dios. Dice la Escritura entonces: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Ciertamente en Dios no hay insensatez. En Dios no hay debilidad. En Dios no hay necedad. En Dios hay sabiduría, fortaleza, poder y perfección. Ahora ellos se preguntarían, ¿por qué este mensaje entonces? Porque Dios se refiere a la insensatez nuestra, nosotros como parte del pueblo de Dios, como parte de lo de Dios, a la debilidad nuestra, nosotros como parte del reino de los cielos, como parte del plan de Dios, nosotros somos la parte débil, nosotros somos la parte insensata. La Biblia dice, oh Dios, dijo en un momento un varón inspirado por el Espíritu, que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites. Señor, ¿por qué estás tan encaprichado? ¿Por qué vuelves a la misma obsesión? Así como aquel que piensa en el amor de su juventud, ya se casó, tuvo esposa, se divorció, tuvo otros hijos por aquí, por allá, y está obsesionado con un amor frustrado de la juventud. Y vuelve a pensar, me acuerdo, ella tenía 15, yo tenía 16, y qué hermoso en los días que pasé. Queda como obsesionado ahí. Y dice esta palabra, oh Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Toda la creación, todo lo que has hecho, pero vuelves al mismo punto, al hombre, a la humanidad. ¿Qué es el hombre? Es nada.
Es el último, como dicen comúnmente, el último orejón del tarro, la parte más débil, el último eslabón de una cadena, la parte más insignificante. Así este varón inspirado por Dios dijo: oh Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo has hecho. Los ángeles son la parte, la escala más baja dentro de los seres celestiales. Después de los ángeles serían como los soldados prácticamente. Están los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines. Por lo menos por lo poco que se conoce de la Biblia, de los seres celestiales. Algunos querubines protector, serafines que habitan en la gloria de Dios. Y de los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, como diciendo, poco menor que los ángeles lo has hecho. Están los ángeles y ahí abajo está el hombre. Él no puede volar, no tiene visión espiritual. Sus años han quedado acortados a 80, 120 años y nada más. Su carne se debilita, se golpea con algo y anda llorando todo el día. ¿Qué es el hombre? No es nada. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo has hecho, pero lo has coronado de gloria y de esplendor, dice el Señor. Aleluya, aleluya y aleluya. Pero lo has levantado, lo has fortalecido, lo has guiado, lo has restaurado. Dice la Escritura: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros somos la parte insensata. Somos los que caminamos queriendo entender sabiduría, pero todavía, dice la Escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser. En parte entendemos la gloria eterna y en parte la desconocemos. Por eso hablaremos de lo que conocemos. Lo que desconocemos será revelado por Dios algún día. Mas dice esta Escritura a los Corintios, le dijo el apóstol Pablo: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Tú te creías una persona que tal vez no tenías conocimiento, no tenías estudio, no tenías palabras de sabiduría. Una persona que tal vez no tiene conocimiento es insensata, necia. Pero dice la Biblia que en el momento que el insensato se pone en las manos de Dios, forma ser el insensato de Dios. Yo soy un insensato de Dios, un débil de Dios. Ahora, imagínate, yo un débil de Dios. Dice la Biblia que lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. En el momento que tú pasas a entrar bajo bendición, en el momento que tú pasas a estar en el equipo ganador, en el equipo ganador, aún los que están en el banco dicen, pero el que está en el banco vale 10 millones de dólares. Y está en el banco porque está en un equipo ganador, lleno de estrellas, lleno de hombres y mujeres que han hecho proezas en Dios. Todo lo que hagamos en esta noche y los milagros que veamos no van a compararse con los milagros que hicieron hombres y mujeres a lo largo de la historia en la fe. Milagros que hizo, por ejemplo, Elías haciendo descender fuego del cielo. No importa lo que hagamos, siempre será poco. Pero sin embargo, esto poco para los incrédulos los deja con la boca abierta, con los ojos grandes. Antes de subir aquí abría una carta y una mujer decía: pastor, hace 3 meses que vengo a las reuniones y conocí a Dios a través de la radio. Vine a una cruzada de milagros. Yo no quería saber mucho con Dios, simplemente una necesidad temporal y nada más. Quería pedirle algo a Dios y nada más. Sin embargo, en aquella reunión usted oró. Cuando usted oró, acepté a Cristo en mi corazón, tomé el desafío de Dios. A partir de ese momento, dice esta mujer, yo estaba divorciada, mi hogar estaba destruido, no tenía casa propia, todo iba para atrás, todo mal, una mujer débil, una mujer en necesidad, una mujer quebrantada, pero era una mujer débil sin Dios, no lo débil de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Muchos de nosotros hemos vivido en debilidad, sin Dios, pero luego hemos entrado en el camino de Dios y hemos pasado a ser débiles de Dios. Pero lo débil de Dios es poderoso para los hombres. Lo débil de Dios es asombroso, maravilloso para los hombres. Esta mujer decía: acepté a Cristo en mi corazón. Siguió esta mujer siendo la misma mujer de antes, pero ahora con Dios en el corazón. Ahora era una mujer que no tenía casa, pero era una creyente que no tenía casa. Era una mujer separada, pero era una cristiana separada. Era una mujer con problemas, pero era una creyente, una hija de Dios, llena de problemas.
Pero la promesa es que lo débil de Dios va a ser poderoso para los hombres. Esta mujer me contaba en la carta y me decía: 3 meses nomás, pastor, yo no sé qué pasó, si esto es normal. En 3 meses toda mi vida cambió. Recuperé mi familia, mi marido volvió a la casa, me dieron una casa propia, pastor. Todo comenzó a cambiar en mí en tan solo 3 meses. Lo débil de Dios es poderoso para los hombres. La escritura está llena de historias de débiles, hombres débiles, debilitados, quebrantados, pero que vivieron en Dios. Y el quebrantado en Dios, el debilitado en Dios, puede sentirse el débil porque él aspira y anhela grandes cosas. Pero comparado a la gente que no tiene a Dios, él es un gigante. Él es un varón que tiene la llave del reino de los cielos. Alguno dirá: pastor, yo no tengo la llave del reino de los cielos. Dice la escritura que en un momento el Señor les habla a los religiosos de la época y les dice: ustedes son hipócritas, porque cierran la puerta del reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a nadie que viene detrás. Porque no les hablan la verdad, porque no hablan la palabra con esperanza, con gozo, con alegría, porque de por medio están sus oraciones buscando sacarle plata a la gente para las casas de las viudas, y todo lo que pueden pedir piden, nunca dar, nunca bendecir. Dice la escritura que luego el Señor le dijo: Pedro, Pedro, sobre esta verdad voy a cimentar la iglesia y tú tendrás las llaves, te daré las llaves del reino de los cielos. Y algunos dicen: bueno, por eso la gente dice, este tiene muchas llaves como San Pedro, dice, porque piensan que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. No, la llave la tiene todo aquel que declara que Jesucristo es el Señor. Tú tienes la llave para abrirle la puerta a tu hijo, para abrirle la puerta al amigo de tu hijo, al compañero de la fábrica. Tú le abres la puerta, le dices: este es el reino de los cielos. Abríos, son puertas eternas, dice el Señor, y entrará la gente guardadora de verdades. Eso es lo débil. Eso es lo que tenían que entender los de Corinto. Lo débil de Dios es maravilloso para los hombres. No se preocupen por aparentar fortaleza delante de otros. Solo pónganse a las manos de Dios y verán cómo de su debilidad saldrá fortaleza. Ustedes pensarán que siguen siendo débiles. Ustedes pensarán que siguen teniendo necesidades. Tal vez hay un creyente que dice: sí, pastor, pero yo no tengo casa propia. Pero luego empieza a decir: pero tengo salud, pero tengo gozo, pero tengo paz, pero tengo esperanza, tengo mi familia, duermo las noches tranquilo y me levanto tranquilo, enfrento dificultades y siempre pienso que Dios está a mi lado. Nunca tengo temor, nunca me desespero, porque sé que Él me cuida. Sé que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y luego medita y dice: la verdad, no tengo casa, pero es solo una necesidad. Pero ¿cuántas otras cosas tengo? Día a día escuchamos cómo famosos se quitan la vida. Tienen casa, tienen vehículos, tienen millones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, vacaciones, mejores hoteles, tienen de todo. Eso es lo fuerte del mundo. Pero van y se quitan la vida. Y el débil de Dios tal vez dice: pastor, ando con mi auto empujándolo a veces de tanto en tanto. Pero le vino una enfermedad y él dice: no importa, saldré adelante. Así le pasó a cierto varón, le tocó la enfermedad. Y todos decían: y la verdad que no sabemos qué decir ahora que te tocó esta enfermedad, ahora que te tocó el golpe duro, porque la enfermedad era para dejarlo postrado para siempre, problemas en la columna. Y no sabemos, no saben los amigos qué decirte. Y bueno, a todos nos envejecemos y nos pasan cosas y sin palabras. ¿Qué le puedes decir a alguien que el médico le dijo que va a quedarse postrado el resto de su vida? Pero ellos venían a consolarle y él le terminaba dando palabra de ánimo a los otros. Dice: no importa, el Señor está conmigo, Él sabrá qué hacer. Él me dará una salida, no sé cómo lo hará, pero Él lo hará. Él está a mi lado como poderoso gigante. Pasaron los meses y los meses y los meses y este varón se recuperó. Los demás no lo podían creer. Los médicos decían: no sé qué decirte. Aleluya. Y aleluya. Eso es lo débil de Dios. Estos son los débiles de Dios. Nosotros somos los débiles de Dios. Pero dice la escritura: lo débil de Dios hace estragos en la tierra. Estragos. Lo que otros no pueden hacer
con su dinero, lo que otros no pueden hacer con su inteligencia, lo que otros no pueden hacer con sus recursos. Los hijos de Dios lo hacen simplemente por medio de la fe. Dice la Escritura así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cierto, ayer contaba cierto testimonio en la ofrenda acerca de un varón que es abogado, se congrega en una de nuestras iglesias. Iba a la iglesia hace algún tiempo y luego se apartó y luego se reconcilió con Dios escuchando un mensaje en una de nuestras iglesias. Resulta que este varón es abogado hace muchos años, creo que tiene casi 30 años de ejercicio de su profesión de abogado, y está acostumbrado a defender casos, a defender sus causas ante los magistrados, a hacer sus exposiciones finales y demás. Este tenía un caso que prácticamente no sabía cómo resolverlo. Se encontró luego con mi hermana le pedimos que nos haga ciertos escritos. Y mi hermana va y un pastor le dice: aquí tenemos un abogado que nos puede representar en estos escritos que tenemos que presentar. Entonces, mientras iban haciendo esto, el abogado le dice: usted es hermana del pastor Cortés. Sí, yo lo quiero conocer. Y empezó a ponderar que los mensajes, que la sabiduría, decía él, porque ¿sabe qué? Dice: yo siempre a todos los pastores que voy los juzgo, escucho la palabra, escucho lo que predican y a veces me aburren, dice. Pero este es más sabio que yo, decía. Entonces dije: voy a escucharlo porque, dice, tiene mucha sabiduría. Imagínate, escucha a un necio, pero un necio de Dios, y quedó sorprendido. No tan solo sorprendido, mi hermana se reía, decía, porque le insistía, decía: este es sabio, este pastor, porque encontré uno más inteligente que yo, dijo él. Y mirá que yo sé de la Biblia, dice, iba a la iglesia. Además, ejerciendo su profesión y demás, acostumbrado a estudiar libros y artículos y códigos y demás. Entonces luego le dijo: ¿y sabes qué? Quiero que le cuentes al pastor Cortés esto. Yo tuve que resolver un caso y ese caso estaba casi perdido y tenía que hacer mi presentación final ante el juez, el alegato final ante el juez. Y dice: y de repente escuché una prédica. Él empezó a escuchar prédicas y comenzó a sorprenderse por lo que escuchaba, así como estos mensajes. Mas escuché una prédica que me cautivó. Y dije: justo venía a relación del caso que yo tenía que defender, hacer el alegato final ante el juez. Así que dígale al pastor que yo me tomé el atrevimiento de copiar toda la prédica, ese pedazo de prédica. Lo copié todo tal cual. Y fui ante el juez. Allí estaba un sabio, el juez sabio, con todos sus códigos y sus leyes. A alguien que era antes también se consideraba sabio, durante 30 años de ejercicio de su profesión. Mas escuchó un necio de Dios a través de la radio y quedó cautivado, porque lo necio nuestro aún es maravilloso para los hombres, porque mostramos un poquito de la sabiduría de Dios. Lo que tú escuchas en las prédicas es apenas un poquitito de la sabiduría de Dios que Dios le confía a sus hijos. Ve y muestra esto, muestra. Alguno dirá: pastor, no entiendo mucho. Mira, en una oportunidad dice la Escritura que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios le habla a un hombre y le dice: ¿sabes qué? Tú tienes que ir a libertar, hablar con Faraón y decirle que los dejen ir al pueblo y los liberen para que vayan a la tierra prometida. Este varón dijo: Señor, no me creerán. ¿Quién soy yo? Me van a sacar a patadas, me van a decir de todo, me van a golpear, me van a insultar, me van a echar a la cárcel, tal vez me maten. Entonces Dios le dijo: mira, mete tu mano en tus vestidos. Y él metió sus manos así en sus vestidos. Y Dios le dijo: ahora sácala. Y sacó sus manos y estaba leprosa, su carne podrida. Y se asustó este varón de Dios llamado Moisés. Y luego le dijo Dios: ahora métela de nuevo entre tus vestidos. Y lo hubo metido otra vez en sus vestidos. Y Dios le dijo: sácala ahora de nuevo. Y la sacó y estaba totalmente sana. Quedó maravillado. Luego le dijo Dios: ¿y qué tienes en tu mano? Y él dijo: tengo una vara, como cualquier pastor en la antigüedad, una vara para guiar al ganado, desenredar a las ovejas, la lana que se enredaba con los arbustos. Con esa misma vara a veces le golpeaban a los animales que venían a tomar el ganado. Y le dijo Dios: tírala en el piso. La tiró y dice que cuando estaba en el piso la hubo tirado, comenzó
transformarse en una serpiente y se movía. Y dice que Moisés huía de la serpiente. Y Dios le dijo, no huyas, tómala de la cola. La volvió a tomar de la cola y se transformó otra vez en vara. Y le dijo Dios, si no te creen, tú harás estas señales. Ve y haz estas poquitas señales nomás. Dile que vienes del único Dios. Y él le decía, ¿de qué Dios? ¿Quién me manda? Le dijo Moisés, dime al menos tu nombre, porque yo conozco al Dios Baal, conocemos a Akium, a Moloch, conocemos a muchos dioses. Si me preguntan qué Dios me envió, dile que es el Dios de tus padres, le dice. Está bien, yo le diré que es el Dios de mis padres, de mi padre Abraham, Isaac y Jacob, de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Pero así todo me preguntarán un nombre, dame tu nombre. Y dice Dios, diles que el yo soy te manda, el yo soy te envía. ¿Ese es tu nombre? Sí, el yo soy. Ese es el que te envía. Y haz estas señales. Si hicieres estas señales, entonces ellos te creerán. Esta es una pequeña muestra. Así cuando predicamos la palabra, Dios nos da una pequeña muestra de su sabiduría para que la gente quede maravillada. Una pequeña muestra de la revelación para que la gente diga, Dios me habló al corazón, Dios me tocó. Son pequeñas muestras. En lo insensato de Dios, en lo débil de Dios, que somos nosotros, que mañana podemos tener un accidente y estar con suero por todas partes diciendo, Dios, ayúdame. Pero Dios nos confía su sabiduría, un poco de su gloria, un poco de su poder, para que cuando la mostremos, la gente diga, en aquel lugar está Dios. Un día viene una persona a la reunión, a una cruzada como esta, y cuando tocó la puerta, esta persona miró todo, estuvo un rato y salió. Alguien fue a buscarle y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¿Te sientes mal? ¿Te has asustado por algo? Porque a veces la gente dice, aleluya, gloria a Dios, y la gente que no conoce a Dios dice, estos están locos. Y esta persona se iba y decía, no quería hablar. No, pero ¿qué te pasa? No, déjame, decía. Pero dígame, ¿qué le pasa? Dice, no sé qué pasa, pero ahí adentro está Dios. Yo sé que está Dios, he sentido algo en mi corazón, decía. Ahí está Dios en ese lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si esto hacen los insensatos, si esto hacen los débiles, imagínate la gloria. Este varón dice, pastor, yo tomé un pedazo de la prédica y quiero que le decía a mi hermana, quiero que le cuente. Y él después lo va a contar en la prédica, dijo. Esto lo contó hace rato. Y fue a hacer el alegato ante el juez y le empezó a dar toda la prédica, toda la porción de la prédica que él había copiado, que él había preparado. El caso estaba perdido. El juez se quedó boquiabierto, así, asombrado, como diciendo, ¿qué decimos ahora? Dice, pastor, cuéntele al pastor, le decía mi hermana, que el caso estaba perdido, o el caso era difícil, complicadísimo. No sabía yo qué decir en una persona que 30 años ejerce la abogacía, que no sepa preparar un alegato, pero no sabía él cómo encararlo. Tomé una prédica y fui y le dije al juez la prédica y terminé ganando el caso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Lo necio de Dios deja sin palabra a los sabios de los hombres. Tal vez tú veías tu debilidad y decías, ¿qué puede hacer Dios con esto, con esta debilidad? Dice que en un momento un ángel del cielo viene a un varón y le dice, varón esforzado y valiente, tú libertarás al pueblo de Dios de la opresión de los adversarios. Y él se encontraba escondiendo el grano, la cosecha. El Señor está contigo, le dijo. Este varón dijo, llamado Gedeón, le dijo, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos persiguen los enemigos? ¿Por qué las cosas nos salen mal? Si Dios está con nosotros, ¿por qué tanta lucha y tanta prueba? Entonces el ángel dijo, ve con esta tu fuerza y vencerás a los enemigos. ¿Cuál fuerza? La única fuerza que tenía era para esconder el grano, esconder la cosecha. Esa era la única fuerza que tenía. Pero a partir de que Dios le habló, esa poca fuerza puesta en las manos de Dios se multiplica. Así nomás. Lo que tú eres, tú dirás, pastor, yo no tengo preparación universitaria, poca preparación, no tengo
desenvolvimiento de palabras, pocas palabras. ¿Sabe? Tengo mucha escasez en diferentes áreas de mi vida. No sé cómo relacionarme entre los demás. Lo poco, pero lo poco puesto en las manos de Dios se multiplica y se agranda. Dice que Gedeón luego libró al pueblo de Dios de las manos de los madianitas y los persiguió por los montes, por los valles, hasta que los destruyó uno a uno. Ahí estaba el débil persiguiendo ejércitos numerosísimos. ¿Entiendes lo que Dios puede hacer con tu vida? Una persona que tiene escasez, una persona que tiene limitaciones, pero que acepta a Cristo en su corazón, que renueva sus votos con Dios, que hace un pacto nuevo con Dios, que le pide perdón a Dios por tanta ociosidad, por tanta incredulidad. Porque cuando uno no actúa es porque uno no cree. Pero Dios dice: esta poquita fuerza que tú tienes, si la pones en mis manos, yo puedo hacer grandes cosas. Eso poquito tiempo que tú dices que dispones, un poquito tiempo, pero puesto en mis manos, hará estragos. Poco tiempo, poca fuerza, poca esperanza. Pero cuando uno se pone del lado de Dios, la historia cambia. Dice la Biblia, lo débil de Dios. ¿Quieres saber lo que hace lo débil de Dios? Capítulo 1, libro de 1 de Corintios, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres. Y lo débil de Dios, más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, el que no tiene fuerzas, el que dice: pastor, a mí me vence cualquier cosa, hasta el cigarrillo me vence, cualquier, las malas palabras me vence, todo me vence, soy una persona débil. ¿Qué puede hacer Dios con mi vida? Dice la Escritura que en un momento el pueblo había seguido por eran multitudes grandes que siguieron al Señor. En un momento se encontraron en un camino desierto, en un campo grande. La tarde ya había caído, se acercaba la noche. Y dice que el pueblo no había comido nada. El Señor le dice: denles de comer ustedes. Los discípulos dicen: el día está avanzado, ¿dónde iremos a comprar comida? No tenemos dinero suficiente, ni aun todas las panaderías podrían alimentar a estas 20, 25 mil personas. Eran 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Pero alguien vino y dijo: Señor, solo tenemos este muchacho. Primero era un muchacho, no era un hombre, no era una mujer madura, era un muchachito. Aquí tenemos a un muchacho, dice la Biblia, y que tiene panes y peces. Ni siquiera eran peces, dice la Escritura, pececillos. Y ni siquiera eran panes de cebada, panes de pobre. El pobre comía pan de cebada, el rico comía pan de trigo. El pan de cebada era un pan de pobre. Dice: aquí hemos encontrado a este muchachito, un muchacho que tiene apenas unos poquitos panes y unos pececillos. Nada más, es lo único. El Señor entonces dice que toma esto y lo bendice. Así, tal vez tu vida es 5 panes y 2 pececillos. Tal vez eso es. Panes humildes, sencillos. Han nacido en un hogar sencillo. Y por eso muchos se menoscaban. Dice: pastor, yo he nacido en un hogar humilde. Otro dirá: pastor, yo me crié sin papá, sin mamá. Mujeres que dicen: pastor, yo viví una vida mala. Soy una mujer que no puede desenvolverse, no tengo confianza en mí misma, tengo miedo que la gente se burle. Así dijo cierto varón: se burlarán de mí si voy a predicar la palabra. Me van a apedrear. Si voy a predicar la palabra, no me van a escuchar. Además, la gente tiene tanto dinero en esa ciudad, tienen autos y tienen millones. No necesitan a alguien que le venga a hablar de un cielo, de una vida venidera, de una esperanza aquí en la tierra. ¿Qué van a hacer conmigo? Dios, tal vez te has equivocado. No soy yo la persona, búscate otro. No soy la persona indicada. Dice que Dios le dijo: tienes que ir tú. Tú, la gente te está esperando a ti. El compañero de la fábrica te espera a ti. Tú serás el canal de bendición. En tiempo de esto, las llaves del reino de los cielos, que le abre la puerta a tu amigo. Si tú le abres, tu amigo entra. Si tú no le hablas, tu amigo nunca entrará. A ti te he confiado las llaves. Alguno dirá: pastor, no es así. No, es más, Dios dice que todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Eso hace los débiles de Dios. Eso hace lo necio de Dios. Dios le dijo a este varón: ve, haz lo que te digo. Y en lugar de este varón ir para el norte, tomó una nave y se fue a Tarsis. Y dice que entre tanto este varón llamado Jonás
iba en su nave a Tarsis en medio del mar, el mar embravecido. Parecía que la barca se iba a dar vuelta. Los marineros dijeron: esto no es una tormenta normal, esto es algo de Dios. Eran incrédulos. Esto es algo como que los dioses nos van a destruir porque alguien hizo algo malo. Y empezaron a preguntar uno por uno: ¿de dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Eres delincuente? Porque antes creían que el delincuente las pagaba y la justicia le seguía donde quiera que él iba. Entonces Jonás dijo: la culpa es mía. Yo sé que toda esta tormenta y esta tempestad nos va a destruir a todos. La culpa es mía. Yo soy el culpable porque desobedecí a Dios, porque pensaba que no valía la pena. Finalmente, después de toda una gran travesía, Jonás lo tiran al mar. Los niños conocen bien esta historia. Jonás termina llegando a Nínive, una ciudad importantísima, una ciudad floreciente, y comienza a predicar por toda la ciudad. Jonás estaba tan convencido de que no lo iban a escuchar que después de predicar va y se sienta afuera de la ciudad en una colina y mira y espera que Dios los destruya a todos. Dijo: bueno, Dios, yo ya les prediqué, ahora destrúyelos porque no se van a arrepentir. Mas dice la escritura que el rey fue tocado por Dios, declaró ayuno, ayunaron hasta los bebés de pecho, no comían, lloraban todo el día. Tú sabes lo que es no darle a un niño la leche, el pecho, comen cada 2 horas. Dice que lloraban los niños, los animales estaban hambrientos, hasta los animales ayunaron. Dios fue movido a misericordia y en el pueblo volvió la paz, volvió la alegría y volvió la esperanza. Aleluya, aleluya y aleluya. Qué bueno es Dios. Así lo débil, dice la escritura, verso 25, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tal vez tú te sientas débil en esta hora, pero dice la palabra: pero te pones en mis manos, automáticamente pasarás a ser un poderoso gigante. Tú te pones en mis manos, dice Dios, y ya no serás más débil, serás fuerte. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. El pecado no te vencerá, la pobreza no te vencerá, la maldición, la brujería no te tocará. En cierta oportunidad, a una mujer que hacía brujerías, luego se convirtió, lo primero que le enseñaron es: cuando vayas al cementerio a desenterrar algún muerto o algo, porque esto existe y es real, le dijeron, encárgate de que no haya ningún cristiano enterrado por ahí, cerquita. Y la regla de oro es que si vas a hacer un trabajo o una maldición, no se te ocurra llegar a hacerle nada a un cristiano. Porque la Biblia dice que la maldición por el camino que vino volverá. Si yo hago una maldición a alguien y es cristiano, la maldición me cae a mí. Y esto los brujos lo saben. Entonces, pastor, ¿y cómo hace un brujo para destruir a un cristiano? Primero, lo saca de su bendición. Lo saca de la presencia de Dios. Y luego lo puede destruir. Mientras está en fe, aún débil, abatido, arrastrándose, gateando, como sea, pero está al abrigo del Altísimo, ese va a morar bajo la sombra del Omnipotente. No lo va a poder tocar nadie. No va a haber maldición, no va a haber dificultad. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Grande es nuestro Dios! La Escritura dice, nos cuenta la historia, que así estos varones en debilidad caminaron, y en debilidad dice que buscaron a Dios, pero su debilidad fue transformada en fuerza. Los filisteos se quedaron sorprendidos porque hubo un varón llamado Sansón que tenía una fuerza increíble. Algunos, tú dale a un niño que dibuja la vida, el cuerpo de Sansón, y te va a hacer un hombre musculoso,
músculos por todas partes, pero no es así. Sansón era un hombre como tú, así, un hombre simple. Por eso los filisteos contrataron a Dalila para ver cuál era el secreto de su fuerza. No estaba en sus músculos, no estaba en su físico, en el porte de su físico. Era un debilucho a los ojos de ellos, pero cuando entraba en acción era un poderoso. Así el diablo a veces ve que una hermanita anda que llorando, que su marido, que no me deja ir a la iglesia y que esto, y le pide a Dios y tal cosa. Pero cuando se manifiesta un demonio, el diablo dice, ay, ay, ay. La hermana dice, en el nombre de Jesús, Satanás, cierra las puertas del infierno. Baja bendición del cielo. Ata ligaduras, cadenas, rompe ataduras. Más vale no te encuentres con esa débil. Luego llega a su casa y el marido le dice, ¿por qué llegaste tan tarde? No, lo que pasa es que se nos hizo tarde a la iglesia, dice. Así, ¿dónde está su fuerza? Porque ahora es una débil de Dios. Lo poco puesto en las manos de Dios. No sé cuánta inteligencia tengas, cuánta fortaleza tengas, cuánta sabiduría. Pero eso poco que tú tienes puesto en las manos de Dios se multiplica. Como el Señor multiplicó los panes y los peces, dice que sentó a las multitudes en montones. Bendijo los alimentos. Ahora ya no eran alimentos ni panes ni peces ni panes de cebada. Ahora eran panes y peces bendecidos. Antes tal vez alguien decía, ahí anda ese tirado muerto de hambre. Y ahora dirá, bueno, pero soy un tirado en las manos de Dios. En mí las cosas pueden cambiar, así como esta mujer dijo, en 3 meses tuve mi casa propia. Mi marido volvió a mi casa, se arreglaron todos mis problemas. En 3 meses. El diablo procuró por años y años destruirla y Dios le arregló la vida en 3 meses. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuánto tiempo le llevó al diablo meter al joven en las drogas? ¿Cuánto tiempo le llevó a Satanás poner a ese joven en la delincuencia? Años y años que está en la delincuencia, en la droga, en la vida mala, en la pornografía o en cualquier clase de pecados. Pero Dios lo hará cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tan simplemente en una oración. En una oración. Dice que los alimentos pasaron de las manos de los jóvenes a los discípulos. Y luego en las manos de Dios, que los bendijo, y volvieron a la mano de los discípulos. Y de allí a las multitudes. Una oración lo cambió todo. Así, tu debilidad a través de una oración puede ser cambiada en gran fuerza. Yo he contado muchas veces mi testimonio. Cuando un día estaba a punto de no ir más a la iglesia, con 18 años, 19 años, dije, Señor, nunca más voy a ir a la iglesia, porque no quiero ser un hipócrita. Y si no siento, si no puedo dejar lo malo, ¿para qué voy a ir? ¿Para criticar? ¿Para meterme en problemas? No, si voy a hacer algo malo, lo voy a hacer afuera, no lo voy a hacer aquí en tu casa. Dije, ya este es el último día y no voy nunca más. Perdóname, Dios, le dije, por ser tan débil. Perdóname, Dios, por no entender las cosas como otros la entendieron, como la entendieron los profetas, los hombres de Dios. Yo no puedo. Y antes de dormirme, hablé con Dios y le dije esto. Y lo último que le dije es, pero si tú puedes hacer algo con mi vida, si tú tienes el poder, hazlo ahora, porque ya es el último minuto de mi fe. Ya no tengo más fe, ya no tengo más fuerzas para ir otra vez a la iglesia, porque me aburro, porque me canso, porque no quiero escuchar al pastor, porque algo en mí me saca, me inquieta. Si puedes hacer algo, hazlo ahora. Es como que me quedaba la última carga de la batería, lo último. Y cuando terminé de decir eso, cerré mis ojos y de repente empecé a sentir un fuego que entró de mi cabeza a mis pies como si me hubiese golpeado con un rayo. Empecé a sentir un estremecimiento. Es difícil de explicarlo con palabras. Como que mi cuerpo se ensanchaba, se agrandaba. Sentí el fuego de Dios. Sentía como una emoción en mi rostro. Comencé a llorar. A partir de ese momento, nunca jamás me aparté de las manos de Dios. Mi debilidad fue puesta en las manos de Dios. Dios dijo, dame tu debilidad. Ahora serás un débil en Dios. Es más fuerte que lo de los hombres. Pon tus estudios en las manos de Dios. Pon tu economía en las manos de Dios. Tu debilidad
tus problemas matrimoniales, tu salud, ponlo en las manos de Dios, confía en Él. La Biblia dice, lo débil de Dios es más fuerte que de los hombres. La gente luego se sorprende por todo lo que estamos haciendo y no saben que fuimos personas que entregamos nuestra debilidad en las manos de Dios. Lo débil en Dios termina siendo maravilloso y sorprendente para los hombres. La gente luego no puede comprender, queda admirada por los milagros, por las maravillas, por todo el cambio que Dios hará en tu vida, en tu familia. ¿Cómo vendrá el cambio? El cambio viene por una oración, una decisión. Una oración cambió mi vida, porque entendía esto. Entendía que solo Dios podía hacer que mi debilidad fuese transformada en fortaleza. Así, tu debilidad, Dios usará lo que tú tienes. Cierto profeta entró a la casa de una mujer y en medio de un hambre sobre la tierra, más de 3 años de hambre, y le dijo: mujer, ¿qué tienes para invitarme a comer? Esta mujer viuda le dijo: yo no tengo nada, tengo apenas un poquito de harina y un poco de aceite, y vamos a hacer el último pan para comer mi hijo y yo, y nos íbamos a dejar morir. ¿Acaso tú no sabes que la gente se está muriendo de desnutrición, de hambre? ¿Cuánta gente está muriéndose? Esto es lo último que a mí me ha quedado. El profeta le dice: mira, mujer, Dios me envió aquí, haz como tú dices, pero primero, con ese pan, esa harina y ese aceite, cocíname un pan para mí. Luego que yo coma, luego comerás tú y tu hijo. ¿Qué harías tú? Si fuese un hombre de Dios, primero dejaría que coma mi hijo inocente, el débil. No miraría el corazón de una viuda. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está Dios que me está pidiendo esto? Lo último que tengo. Pero esta mujer entendió que este hombre era de Dios y que las palabras que escuchaba venían de parte de Dios. Tú tienes que entender que la palabra que estás escuchando viene de parte de Dios. Quienes estaban al borde de la muerte, quienes habían pensado en quitarse la vida, verán el cambio que Dios hace. Dice que esta mujer con paciencia cocinó el pan, amasó, cocinó el pan y le sirvió al profeta. El profeta comió y le dijo: así dice el Señor, el aceite no escaseará ni la harina menguará hasta que venga la lluvia sobre la tierra. Y dice que esta mujer viuda, mientras en muchos hogares no tenían que comer, no faltaba el pan todos los días en la casa de esta viuda, para ella y para su hijo. Eso es lo escaso en Dios. Eso es escasez de Dios. Eso es debilidad de Dios. Aleluya. Una oración, una decisión lo puede cambiar todo. Hay pastores que han caminado mal, líderes que han fracasado. Dios dice: dame tu debilidad, serás un débil de Dios. Lo peor es cuando uno quiere, es un débil pero se aleja de Dios, o es un fuerte lejos de Dios. Confían en su fuerza, en su sabiduría, confían en su enseñanza, confían en todos sus estudios, y luego dice: y a mí no me salen las prédicas como le salen a otros, porque tú confías en lo tuyo, no dejas que Dios actúe. Tú tienes que dejar que Dios actúe y Dios se mueva con poder. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Hay personas escuchando este mensaje a través de la radio y de diferentes medios digitales. Dice la Escritura: lo necio de Dios o lo insensato de Dios es más sabio que lo del hombre, lo del mundo. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Lo débil de Dios. A través de una oración, todo cambió. Grandes hombres y mujeres vieron cambiar sus vidas. En esta noche cambiará tu vida a través de una oración. Comenzarás a confiar más en Dios. Tu debilidad la pondrás en las manos de Dios. Le dirás: Señor, yo soy débil. En un momento el Señor les habla a los fariseos y saduceos y les dice un misterio, les revela algo. Y les dice: ¿saben qué? Ustedes me siguen por todas partes, escuchan mis historias, mis predicaciones, ven mis milagros y quieren tener un poco de esto. Quieren disfrutar, quieren gozar, quieren beber de lo que están viendo, pero no pueden. ¿Por qué no podían? El Señor les reveló y les dijo: si ustedes dijesen somos ciegos, yo los puedo guiar, pero como decís vemos, estamos bien, yo no puedo hacer nada por ustedes, le dijo el Señor. Si hubiesen venido a mí diciendo: Señor, nosotros no sabemos qué camino debemos tomar, estamos confundidos, nos enseñaron de una forma la Biblia y ahora tú nos enseñas de otra manera. Nos enseñaron que el reino de los cielos es para los días postreros y tú dices que el reino de los cielos ha llegado.
Dice el Señor, si dijesen, somos ciegos, necesitamos ayuda, verían la gloria de Dios, conocerían la debilidad puesta en las manos de Dios. Pero como decís, vemos, no necesitamos ayuda, yo puedo solo. El Señor dijo, yo no puedo hacer nada por ustedes. ¿Qué actitud tomarás en esta hora? Hay hombres y mujeres que estaban lejos de los caminos de Dios o que nunca habían aceptado a Cristo en su corazón. ¿Qué actitud tomarás? ¿Pondrás ese corazón en las manos de Dios? Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Pero Señor, espera que yo lo voy a limpiar un poquito. Dámelo como está, dice Dios. Dame tu vida. No, Señor, yo voy a cambiar un poco. Voy a dejar los vicios, la droga, y ahí voy a venir a la iglesia y voy a aceptarte. No, dice Dios, dame tu vida como está. Así, en debilidad, en desastre, en tribulaciones, y pasarás a ser un débil, un atribulado, pero en Dios. Dice el apóstol Pablo, dijo, ustedes no saben lo que están hablando. Dijo el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo. Estamos atribulados, pero no estamos derribados. Estamos caídos, pero no destruidos. Estamos perseguidos, pero no hemos bajado los brazos. Estamos cansados, pero no estamos quebrantados. Ustedes quieren venir a consolarnos a nosotros porque nos ven que hemos sufrido unos azotes y que la gente nos persiguió. No van a ver pronto que nosotros vamos a ir a darles a ustedes palabras de vida, de gozo, milagros, paz, poder y gloria de Dios. ¡Aleluya! Atribulados en todo, pero no desesperados, dijo él. Perseguidos, pero no derrotados. Quebrantados, pero no destruidos. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón que den un paso aquí al altar. Tal vez alguien ha venido por primera vez y este es el momento de aceptar a Cristo en el corazón, de decirle, Señor, yo quiero que entres, toma mi vida, Padre. Soy un cristiano, pero tal vez he fracasado una, otra y mil veces. Toma mi vida. Quiero ser así como el débil tuyo. Lo débil de Dios es glorioso para los hombres. Tal vez no tengo sabiduría, pero me voy a poner en tus manos. Y lo insensato, lo necio de Dios es glorioso y más sabio que lo de los hombres. Este es el momento maravilloso mientras entonamos una adoración que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Esta es una noche maravillosa, una noche de gloria. La última reunión en esta cruzada. Y no sabemos cuándo volveremos a Buenos Aires, tal vez un mes más, dos veces más, no lo sabemos. Pero esta noche estamos en gloria, en poder, en victoria y en esperanza. No vuelvo atrás. No vuelvas atrás nunca. La vida vieja la voy a dejar. La vida vieja ya he dejado. A partir de este momento pondré mis panes y mis peces en las manos de Dios. Mi negocio en las manos de Dios. Mi empresa en las manos de Dios. Mi profesión, mis estudios, mi futuro, mi matrimonio, mi salud en las manos de Dios. Y conoceré lo que es la debilidad de Dios, que es maravilla y fortaleza para los hombres. He decidido seguirte, Señor. Da un paso de fe aquí frente al altar. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador de tu vida. Si quieres reconciliarte con Dios. Si estabas alejado de los caminos del Señor. Vamos a hacer una oración. Aún siguen pasando algunos varones. Vamos a esperar un minuto nada más. Corre, varón, no dudes. Esto es gratis. Tú no aceptarás al pastor Cortés en tu corazón. Tú aceptarás a Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como único Señor y Salvador de tu vida. Da un paso de fe. Deja de confiar en tus fuerzas. Así te fue durante toda la vida. Confiando en ti, confiando en tu fuerza, creciéndote fuerte. Dice la Biblia, prueba, entrégate como lo estás, en debilidad, envuelto en problemas, y verás lo que yo puedo hacer contigo, dice Dios. 30 segundos más vamos a esperar y juntos haremos una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón como único Señor y Salvador de nuestra vida. Esta es tu oportunidad. Varones que han llegado por primera vez, Dios te ha llamado, varón.
No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros primero. Y os he llamado para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los últimos segundos de esta noche. La Biblia dice que aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Mas aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Los últimos segundos. Cierra tus ojos, varón. Tú que has pasado aquí al frente, tú que estás allí atrás, cerramos nuestros ojos en señal de reverencia y de respeto a Dios. Y los que nunca aceptaron a Cristo o estaban apartados de los caminos de Dios y hoy quieran hacerlo, pueden poner una mano en su corazón si desean hacerlo, o levantar una mano al cielo y repetir esta oración en voz audible después de mí, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Señor, te entrego mi vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sé que tú, sé que podrás hacer grandes cosas con ella. Podrás hacer grandes cosas con ella. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Por darme vida eterna. Y por hacerme, y por hacerme un hijo tuyo. Un hijo tuyo. Señor, Señor, anota mi nombre. Anota mi nombre en el libro, de la vida eterna. De la vida eterna. Dame la fuerza. Dame la fuerza. La fortaleza. La fortaleza. Y el poder. Y el poder. Para demostrar al mundo. Para demostrar al mundo. Qué es lo que tú puedes hacer. Qué es lo que tú puedes hacer. Con alguien, con alguien que está quebrantado, está quebrantado en su corazón. En su corazón. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos. Yo quiero orar por tu vida, Padre. Aquí hay hombres y mujeres, varones, jóvenes y niños que han dado un paso de fe. Oh Dios, pido que venga ahora tu Espíritu y los tome en sus vidas, en sus manos. Padre, pido que vengan tiempos de gloria, tiempos de poder. Pido, Padre, que tú seques toda lágrima. Pido, Dios, que tú levantes a aquel que no podía andar, aquel que estaba cansado, al que no podía continuar, al que tuvo intentos de suicidio. Oh Rey de Gloria, sostiene al caído, sostiene al que estaba a punto de bajar los brazos. Envuélvelos con un manto de gloria. Envuélvenos con tu brazo de amor y misericordia, Señor, y bendíceles y guárdales en la entrada y en la salida, en todo tiempo y en todo momento. Yo por eso los declaro hijos tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.